Hello, everyone. Thank you for being with us tonight. Following the Quakes 2-1 win over Real Salt Lake, we're joined by head coach Matias Almeyda. We'll start by taking a few questions in English, followed by a few more in Spanish with no translation. Let's go ahead and get started with Alicia Rodriguez. Thank you. Matias, congratulations on the victory tonight. It was a pretty wild ending, something that we've seen over the years from the Earthquakes, but what did you feel about the game overall and how your team played? And obviously, what are your reactions to Jake, we're all set. Pedro, can you hear us? Yeah, loud and clear. Okay, Alicia, go ahead. Sorry about that. Sure. I guess I'll start over. Congrats on the victory tonight, Matias. Wanted to ask about the way the game kind of panned out. You know, it seemed like it was kind of a roller coaster for the Earthquakes, and RSL gave you quite a test. But in the end, you came up with the victory. What did you think about the overall performance for your team, and what did you make of you know, the comeback at the end? Quería preguntar sobre el partido. Obviamente sabía que estuvo fuerte y que el partido fue como una montaña rusa para los Quakes. Quería preguntarte qué pensabas sobre el partido y más que nada de cómo dio vuelta al partido el equipo. Ante todo, buenas noches. Firstly, good evening. Sabíamos del rival, que es un rival duro, difícil. We knew that the opponent was tough and difficult. Que había ganado sus dos primeros partidos. They won their first two games. Y el partido estaba parejo. The game was even. Hasta que en ese lateral, faltando un minuto para que terminara el primer tiempo, ellos convierten un gran gol. Until 1 minute ago in the first half, in that throw-in, they scored a great goal. Y después creo que el segundo tiempo nosotros mantuvimos nuestro orden. And I think in the second half we kept order. Tomamos los riesgos que había que tomar. We took the risks that we had to take. Y realmente le agradezco a este grupo de jugadores que entreno todos los días por su predisposición. And I thank the players that I coach every day for their willingness. Por su entrega, por sus ganas. For their devotion, their desire. Por sus convicciones. For their convictions. Pero sobre todas las cosas, por la humildad que tienen. But more than anything else, the humility that they have. Y creo que fue, el equipo fue creciendo. And the team has been growing. Creyó que podía ganar el partido. They believed that they could win the game. Y tuvimos nuestro premio. And we had our reward. Thank you, Matias. Next question from Alex Morgan. Hi, Matias. Thank you for speaking with us tonight, and congratulations on the win, obviously. Chris Wondolowski comes on in the second half and scores the two goals to win the game. I mean, what can you say about a performance like that? He comes over and celebrates with you a bear hug, and it just feels like he can keep scoring these goals forever. Felicidades por el partido. Entró Wondolowski en el segundo tiempo y metió los dos goles y vino y te abrazó. ¿Qué sentí de Wondo? Que es como que se siente que puede seguir metiendo estos goles por siempre. Sí, creo que le agradecí a él como a todo el grupo recién. I just thanked him like I did with the whole group. Realmente están cubriendo un lugar en mi vida que me dan felicidad. They're really covering a part of my life where they're giving me happiness. Toda mi familia grita cada gol como si jugara yo. All my family celebrates each goal as if I'm playing. Y ellos están cubriendo una parte difícil que estoy transitando yo. And they're filling a difficult part that I'm experiencing. Y con esa entrega que tienen, con esa predisposición. And with that devotion and willingness. Cada uno aporta su granito de arena. All of them give their grain of sand. Y realmente no puedo dejar de agradecerles, de estar orgullosos de ellos. And I really can't stop thanking them and being proud of them. En nombre mío y en nombre de mi familia. Under my name and my family's name. Chris se prepara todos los días. Chris gets ready every day. Con esta convicción de que puede seguir anotando. With this conviction that he can keep on scoring. Y con una parte muy positiva de apoyar a quien le toca jugar. And with a very positive part where he supports whoever's turn it is to play. Y dejando el alma como les pido cada vez que le toca entrar. And he gives his soul like I ask for of them every time it's his turn to come on. Merecido que le haga estos goles. He deserves to score these goals. Porque es la leyenda nuestra que aún sigue convirtiendo. Because he's our legend that keeps on scoring.
Thank you, Matias. We'll go back to Alicia Rodriguez. Thank you. Matias, you have a game on somewhat short rest coming up next, and it's against the Seattle Sounders, a team that's been a little bit difficult for you over the past couple of years. I know that you're probably need some time to decompress from this game, but you know, what are you looking to improve upon ahead of the next game? Hay un partido con poco descanso ahora el miércoles contra Seattle, un equipo que ha sido difícil enfrentar en los últimos años. Sabe que tal vez necesitas un poco de tiempo de descomprimir este partido, pero ¿qué buscas para mejorar, para prepararte para ese partido? Bueno, en principio nosotros tenemos que regresar a nuestra ciudad, first, San José. First we got to go back to our city, San Jose. Descansar. And rest. Disfrutar este día. Enjoy this day. Y ya a partir del domingo empezamos a trabajar con lo que respecta al partido del miércoles. And starting on Sunday we'll start to work regarding Wednesday's game. Es importante que cada uno de ellos descanse y se recupere. It's important that they all rest and recover. Y bueno, veremos después sabiendo que todos los rivales para nosotros son difíciles. And then we'll look into it as we know every opponent's difficult. Trataremos de ser competitivo con Seattle. And we're going to try to be competitive with Seattle. Thank you, Matias. One last question in English from Alex Morgan. Hi, Matias. Can you talk about the substitutions that you made in the second half? You know, you go into halftime down 1-0. It looks like the team is struggling. But then you say you're taking risks in the second half to bring on a lot of offensive players. How did you sort of plan that out going in the second half? Vos hablaste un poco del riesgo que tuviste que tomar para dar vuelta al partido. Entraste en el entretiempo perdiendo 1-0 y el equipo le estaba costando un poco. Si puedes hablar un poco de los cambios que metiste, que eran cambios ofensivos, y cómo planificaste para meter esos cambios. Sí, nosotros creo que el primer tiempo estaba dentro de todo, estaba parejo, porque había llegada de los dos lados, por ahí ellos habían tenido un travesaño. I think regarding the first half, it was even because both teams had their chances. They had a shot to hit the crossbar. La jugada del gol de ellos viene de un intento de salir jugando nuestro que convertimos una jugada en lateral. Their goal scoring chance from their first goal came from a play that we tried to play out of the back and we gave away a throw-in. Y después obviamente entra la virtud del rival que hicieron un golazo realmente. And then obviously then the virtue of the opponent, they scored a great goal. El segundo tiempo, en el entretiempo, les pedí que mantengan la calma, el orden. And then at halftime, I told them to stay calm and keep order. Y corregimos algunos puntitos que veíamos que se podía mejorar. And we corrected some small points that we saw that we could improve. Y cuando digo, por eso te agradezco que me hagas esta pregunta, porque realmente lo analizaste bien al partido. And I thank you for asking me this question because you really analyzed the game well. Perdiendo 1-0, nosotros quedamos con un defensor que era Flo. We were down 1-0 and we were left with only one defender who was Flo. Un defensor que era Abecasis. A defender, Abecasis. Y después todos los jugadores eran todos ofensivos. And then all the other players were offensive players. Entonces tomamos riesgos. So we took risks. Y tuvimos nuestro premio. And we got our reward. No siempre sale así esto. This doesn't always work out this way. Porque el riesgo que tomamos era grande. It was a big risk that we were taking. Pero estábamos convencidos que lo podíamos lograr. But we were convinced that we could achieve it. Cuando yo les digo que los jugadores que entrenamos nosotros todos corren y todos juegan, es para estas ocasiones también. When I say the players that we train, that everybody runs and everybody plays, it's for these sort of occasions. Se adaptan en varias posiciones, que es lo que entrenamos. They adapt to play several positions, which is what we practice. Pero yo era consciente que estábamos tomando un gran riesgo. But I was aware that we were taking a big risk. Pero también era consciente que lo podíamos dar vuelta. But I was also aware that we could come back. Por suerte salió bien. And fortunately it turned out well. Thank you, Matias. We're going to take three questions in Spanish, starting with Carlos Justiz. Matias, buenas noches. Primero que nada, felicidades por el resultado. Tú siempre no te dejas llevar simplemente por el resultado. Creo que una de las cosas, y un poquito haciendo eco a lo que dice Alex, fue el hecho de que no se bajan los brazos y mentalmente fueron muy fuertes y hubo mucha paciencia para seguir ejecutando el plan, que al final de cuentas se veía bien. Pero bueno, pues un golazo te había cambiado el resultado, ¿no? Y creo que eso es lo más positivo de la noche, ¿no? Sí, realmente, sobre todo en el fútbol, cuando te hacen un gol un minuto antes de que termine el primer tiempo, es como que te da ese baldazo de agua fría. Pero bueno, yo les dije que estén tranquilos, que el partido estaba abierto,
y que lo jugáramos con la mentalidad de un 0-0 que queríamos ir a ganar el partido. No que íbamos perdiendo. Con la mentalidad de un 0-0 que se podía ganar el partido. Pero bueno, también estábamos expuestos a un segundo gol de ellos porque tienen grandes jugadores, un buen sistema de juego. Pero lo pudimos contrarrestar. Y bueno, sobre el final tuvimos nuestro premio, gracias al orden, al sacrificio. Y yo remarco mucho la humildad de este grupo porque realmente dejan todo en cada jugada. Y bueno, eso es San José, eso somos nosotros. Thank you, Matias. Next question from Carlos Ramirez. Matías, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Carlos. Profe, octava victoria en la carretera para Matías Almeyda desde que llegó a San José. Esta, por ser donde fue, porque el equipo viajó el mismo día del partido, con las complicaciones que eso implica en medio de una pandemia, y para hacer la tercera victoria consecutiva, y que ahora tienes tres partidos consecutivos en casa, ¿cómo evalúas cuán especial es específicamente esta victoria con todos esos condimentos? No, bueno, creo que es importante siempre las victorias, las maneras. La manera más que nada. Creo que la manera fue de esa búsqueda de no entregarse, de insistir, de redoblar, digamos, la apuesta por intermedio de cambios más ofensivos, del sacrificio de cada uno de ellos. Y bueno, sabemos que nosotros tenemos que ser, de esta manera somos competitivos, de la otra manera creo que hay equipos en la lista mucho más fuerte que nosotros, pero bueno, de esta manera vamos a dar batalla y estamos con los pies sobre la tierra. Hay que ir despacio, mejorando cosas, siempre hay cosas por mejorar. Pero bueno, son alegrías. Yo, como les dije a los jugadores, cada cosa que me llega hoy en la vida que refleje alegría para mí es sumamente importante y por eso se los agradezco tanto. Thank you, Matias. One final question from John Rojas. Thanks, Jake. Matias, gracias por el tiempo. Matías, además de los cambios ofensivos, Remedy un rato de central, Judson un rato de central, y la presión, me parece, en el segundo tiempo fue más intensa que en el primero. ¿Esto también fue por diseño o simplemente como lo demás lo fue leyendo en el partido? No, nosotros teníamos una intención en el primer tiempo y bueno, cuando empezamos a perder modificamos algunos movimientos. Y bueno, salieron bien, pero no dejábamos de tener un equipo muy peligroso en contra, que en su juego ofensivo realmente es complicado. Tienen un jugador como el número 8 de ellos que tiene un gran juego aéreo que te rompe cualquier línea cabeceando. Y bueno, tomamos los recaudos necesarios, empezamos a ganar esa pelota, empezamos a ganar la segunda pelota y desde ahí empezamos a tener, digamos, el volumen de juego que queríamos, más allá que íbamos perdiendo. Entonces, la paciencia, el orden, pero remarco la humildad que tienen estos chicos, realmente es lindo verlos. A mí me ocasiona mucha felicidad entrenarlos y sobre todo cuando tenemos el premio de ganar es lindo. Para nuestro grupo es muy lindo. All right, thank you very much, Matias and Augustine. Congrats on the win and safe travels back to San Jose. Thank you.